Muy buenas, gente. Bienvenidos, mis panaderos. Estamos aquí con Tito Blaskovich, el matanazis por excelencia. Y hoy, pues vamos a seguir conociendo a nuestro gran querido amigo Bobby, ese perrito que estaba abandonado en esta nave industrial y que no quiere más que amor. Vamos a por él. Ahí está Bobby. ¿Qué pasa, campeón? Corre, 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 corre. Me cago en su padre. Dios. Como podéis comprobar, Bobby tiene un mal día. Y como siga así, yo también lo voy a tener. Y eso no es bueno. Que me mata de un toque, eso es lo. Ese es el problema. Y tengo que ver qué hace para que salte. Nos paramos aquí. Corre, por Dios. Corre, vete aquí. ¿Cómo salto de aquí? Ah, vale, ya. Estaba poniendo nervioso. Hola, ya, Bobby, ahí te quedas, guapo. Hubiera estado bien que me hubiera muerto por esa mierda de caída. Bien, este es el bloque de celdas B. Supongo que el B2 estará por aquí. Supones bien. Acabó. La tontería. Por aquí subimos. Po, 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 po. Vale. Pues. Me ha dado un voltio. Como lo que no quiere la cosa. Aquí no se ve nada. Ok. Pues vamos a darnos un voltio. Estas paredes de las típicas que se romperían en otros juegos. Nada. Interesante. O sea que estos cacharrines nos dispararían. ¿Ahí arriba hay otro? No. Pero aquí sí. Vamos. Por aquí. Mira, ahí hay otro. Nos vamos a quedar sin balas. Nos vamos a quedar sin balas. Hay que llegar hasta ahí. Es decir, tenemos que recargar la pistola abajo. No podemos hacerla entera. Fácil y sencillo. Salimos aquí. Bien, este es el bloque de celdas B. Supongo que el B2 estará por aquí. Vamos a recargar las pilas. ¿Dónde se recargaban? Aquí fuera. Perfecto. Si pillo desde aquí alguna torreta, ¿esa es una torreta? No, esa no es torreta. Creo. No sé dónde están. Mira, eso sí que es una torreta. Lo que no sé si llego desde aquí. Sí, premio. Pues supongo que lo que tendríamos allá arriba no está. Ahí está. Francotirador con la pistola de esta láser. Vámonos para arriba. Deprisa, deprisa. Este está caído. Anda, que si después dispararle está arriba y me como otra carga y demás, pues hubiera sido una fiesta. Ve, corriendo. Me queda esta de aquí. Que esta no me da cuenta de romperla. Aquí no hay nada. Y. O sea, tiene pinta de ser una sala de control o algo así.
Ok. ¿Y cómo queréis que entre? Está cerrado. Creo que tengo que subir por el ascensor. Me da la sensación. Porque esto está cerrado. No puedo entrar. No. Por aquí no puedo hacer nada. Pues me da la sensación de que abajo hay un ascensor. Creo que tengo que ir por él. Por ahí nada. Vamos abajo. Anda, mira. Antes me ha pasado esto por el forro. Esto no se puede abrir, ¿no? No, no se puede romper. Venga. Que sí, hombre, que sí. Si os portáis bien, os libero. Estaba aquí la entrada. Venga. Vamos arriba. Allí, arriba. Como para no. Mira, antes hemos salido por ese lado. O sea, hemos llegado hasta ese lado. Y ahora estamos en el otro. Justo. El B2. Vamos a sacar a los monstruos de la jaula. Los atan como animales. Como perros. Animales. A continuación. Venga. Los ojos y miren en su interior. Venga, hombre. Venga, gente, quitaos el casco. No sé por qué viene esa voz de Fergus. Sí. Yo que ya estaba listo para la siesta eterna, iba y aparece de la nada este cabronazo Matanazis. ¿Qué ha estado haciendo, Blaskovich? Disparar, apuñalar, estrangular nazis. Arreglando ya las cosas, Fergus. Y bueno, estar en coma 14 años. Vámonos y matemos. Hasta el último nazi que nos crucemos. ¡Eh! ¡Cuidado con esa puerta! Coño, pero poner la puerta tumbada de otra forma casi no hacéis nada. Aquí vienen. ¿No tenía este pajarraco? No, ¿cómo te han matado y te han dejado ahí, hombre? Sí. Ahora mismo. Hola. Ah, vale. Pensaba que nos estaba rompiendo. Vale. No puedo bajar. No puedo bajar. Me da la sensación de que ya sé por dónde va a tener que bajar. Detrás de ellos y liarnos a tiros. Hello. Un regalo a los ojos. Dame, 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 dame. Dame, dame. ¿Qué hay por aquí? Mira, mira. Mira, perfecto. La pistolica. Herramientas de verdad. Me parece ver una escopeta. ¿Dónde está? Aquí. Tío, ¿cómo puede ser que haya entrado aquí uno? Bueno, tú de ese te encargas solo, ¿no? ¿Sabes hacerlo mejor, sí. Cabrón.
Vamos a coger las cositas. Venga, Fergus, guapo. Vámonos. Está usted todo recargado. Vamos a salir cagando leches de aquí ya mismo. Esto. Y esto. Correcto. Ah, machote. Si estoy dentro antes que tú. Venga, hombre. Parece una cerradura para dos. Tenemos que dar a los botones a la vez. A mi señal, dele a ese botón. Vale. ¿Listo? Una, dos, tres. Dos, uno, ahora. He visto a uno que se estaba quemando ahí. Sí, se estaban quemando. Ahí tiene. Ya estás, Fergus. Vámonos. Tenemos 40 de vida solo, pero vámonos. Hay torretas automáticas con todas partes. Tengan cuidado. Ya, ya me he dado cuenta. Fergus, tu puta madre, tío. Que yo no soy un NPC, que a mí me matan. ¿Está viejo y perezoso, BJ? ¿Se le ha olvidado cómo matar nazis? No, no me dejáis parar. No me dejáis pararle. Si es que tengo 20 de vida, hijo mío. Si es que me van a mirar y me van a matar. ¿Ves? ¿Dónde están? ¿Ves? Un toque. Pega un toque. ¡Lul! ¡Al perro! ¡Bobby! ¡Acaba con ellos! No sé a quién estáis. ¡Ah, vale! ¿Sigue estando ahí? Venga, vamos para adelante. Mira, Bobby. Se está pasando pipa el tío. Venga, Fergus, corre. Corre, 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 corre. Baja eso, baja eso, baja eso. Gracias. No, si ya sabía yo. Nadie ha escapado nunca de este infierno. Panzerfuls. Cúbrame mientras abro esta puerta. Vamos a ver. Hola. Adelante, Blaskovich. A ver, ahí arriba hay uno. Espera, no tengo... ¿What? Hala, toma por culo el ataque sorpresa. Hay cosas. Voy. ¿Queréis dejar de dispararme? A ver, ¿dónde está? Este de aquí está muerto. Allá arriba. Muerto. Venga, vamos. Por si acaso. ¿Dónde está? Que yo le vea. Ah, me ha parecido verte ahí. Sí.
A ver, a ver. Nada, hay otro. Hay otro por allí. ¡Ah, qué me da! Esto está siendo chulo. ¡Eh! ¡Muere, muere! Venga, vamos a entrar aquí que yo creo que hay algo. ¿No hay nada? ¡Jo! Ya les, pero... ¿Cuántos salís, hombre? Por agujerillo. Ahí va. Lo siento mucho por vosotros. Y por esa también. No tengo balas. Dios. Madre mía. Se ve que ese tío nos tenía bien puestos. Yo creo que no tengo que esperar tanto el tiempo matando a la gente de fuera. Porque de esa forma me... Ah, vale, Dios, tío, ¿qué ha pasado ahora? ¿A que me mata? Uy, lo decís, ¿te puestas a que me mata? Yo creo que aquí es por donde me fui yo antes, por ahí arriba corriendo, que el perrito saltaba y tal. Pero no, no hay nada. Y a lo mejor hay un algo por ahí. A coger vida. Claro que sí, hombre. En camino, 3 y 9. Contraataque, Blasco. Espérate, primero voy a ir aquí. Y no sé por qué me da que ese tiparraco grande lo va a pasar muy bien cuando le dé con las Tesla. Dios. Mira, ¿quién ha tirado una Tesla? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Hijo de...! Dios, ¿cómo me ha puesto? Se me ha dado tres veces y me ha quitado 100 de vida. Perrito, ahí quieto. Bueno, me han matado ya un par de veces, así que vamos a ir en serio. Aquí está. Adelante, Blaskovic, le sigo. ¿Ya estás cansado de morir? Es que me quedo sin balas. Por si acaso. Vale, a ver. Nos colocamos esta de primera y esta de segunda. Te he visto ahí arriba. ¿Dónde estás? Te he perdido de vista. Ahí está. Muerto. Vaya forma de morir. Venga, siguiente paso. Siguiente checkpoint. Muerto. Vale, vamos a acabar con eso de ahí. Muerto. Cojonudo, ya ha salido el tipo este. Muerto.
Vale. Vea, que este tío tiene que tener aquí de todo. Están ahí arriba, ¿no? Pues vamos para acá. ¿Qué tenemos aquí? Perfecto. Las granadas tenemos a tope. Venga. No, 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 no. ¿Qué has hecho? Jodido, loco. Venga, eso es. Si no tenemos balas. ¿Qué? No me deja apuntar. Ya. Vale, vida, mira. Necesito que me cubra mientras abro esta puerta. Vamos a ver, que sí. Pero déjame a mí también un poquito de aire, ¿no? ¿No hay nadie más? Aquí hay vida. Aquí hay vida. Esto es... Abre fuego de contención. No sé qué ha hecho Fergus, pero lo ha ido a conseguir. Yo estoy aquí cogiendo cositas ricas. Esto me da la sensación... Justo. Esto es donde estábamos antes. Donde había aquí un tío dormido. Mírale, ahí está. Más muerto que muerto. ¿Mi vida? Sí. Sí. Y eso estaba cerrado, que nos llevaba a la zona de los carbones. Se sale por aquí. Vale. Dame armadura. ¿Ya he cogido las balas? No. Falta esto de armadura. Y... En esta zona de acá... Mira, eso está cerrado, que es donde nos colamos la otra vez. Aquí un poquito de armadura y unas poquitas balas. ¿No me deja saltar? No, pues no me deja saltar. Esto de aquí, ¿qué tendrá? Nada. 30 balas. Y voy a ir corriendo a coger la granada que me queda aquí. Las granadas contra estos... Ah, pues no, no me queda ninguna. Estaban aquí dentro, perdón. Estaban aquí dentro. Venga. No sé dónde estás, Fergus. Ah, vale, ya te he visto. Ya estoy, Fergus. Vete en medio, hombre. Vale. Vamos con esto. No. Estos condenados nazis no dejan de venir, joder. A ver, tenéis a Fergus delante. ¿Por qué me disparáis a mí? O sea, está el tío ahí con todo el pecho descubierto y me tenéis que disparar a mí. ¡Ah! Oh, ya era mucho. Me dio ahí en modo comando, pero no. Descifrar los códigos Enigma desbloqueará los modos de juego extra. Pues a lo mejor se viene una nueva serie con todos los... Con todos esos secretos y tal. Vale. ¿Alguien más por aquí? No parece. Mi sensación es que han salido muchos menos que antes. ¿No, no? Han salido una exageración menos de enemigos que antes. O sea, es más sencillo ir corriendo. Y no hay perro tampoco. Qué raro. Venga, pues vida, todo. Dámelo todo, papi. ¿Hay algo más? ¿No hay un código Enigma por aquí? Nada de eso. Aunque me da igual ya, pero que no voy a conseguir todos los códigos Enigma, pero... A tope. Por ahí no se va. Chapao. ¿Esto qué era?
Mira. Eso está cerrado. Vamos, Fergus. Perro de los cojones. Esto es casi mantener el botón pulsado hasta que desaparezca. ¿En serio? Dios, que me mata. Gracias, Fergus. Voy a mantener el botón rojo pulsado hasta que... Aquí hay algo y no sé lo que hay. Ah, ahí está. Era mantener el botón pulsado hasta que desapareciera el LED rojo de que ya había enemigos todavía. Vamos a ver que por aquí he visto cositas. Y aquí también, ¿no? ¿Solamente eso? No, hay más cosas. Y aquí no hay balas ni nada. Para recargarlo. A tope. ¿Tenemos a tope esa arma? Pues venga, vamos a usarla. No, esa no. De esta pasamos Lul. Esto sí que es muerte y destrucción ya con dos escopetas. De esa pasamos a esta. No sé si hay más balas. Eso está a tope. A tope. Pues venga. Let's go, Fergus. Vamos por aquí. Un perro. Un dron de perro. Coger el truquillo a esto de las coberturas, ¿eh? Aquí hay otro. Cachondo que eres, tío. Qué cachondo. Es un cachondo, Fergus. ¿No te lo decían en el colegio? Pues eres un cachondo. Aquí habrá algún código enigma, alguna cosa de estas, seguro. ¿Qué es esto? No se puede romper. Vale, y por aquí damos la vuelta. Correcto. Pues venga, vamos. Ay, me pica la nariz. Ya. Armadurita por aquí. Vida por allá. No hay, no hay nada. No. Venga. ¡Cúbrame! Menos. Otro menos. Vamos, Blaskovich, ya lo he arrancado. Voy. ¿Y por aquí qué habrá? ¿Solamente está esto? Blaskovich, venga aquí. Espérate, hombre, tienes prisa. PJ. Hostia, tú. Me has convencido. No sé por qué, pero me has convencido. Venga, vámonos. Acelera a tope. Vamos. Sal. Anda, mira, Anya. Sal. Inteligente. Blasco. Sal de aquí. Hostia, tú. Blasco, saca el otro. No, el otro. Corre, 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 corre. Pero deja a mí saltar también. Seas perro. ¿Pasará por encima? Tío, si no está pasando ni siquiera por encima. Tanta prisa, tanta prisa. A ver, ¿pasa o no pasa? Ahora. Me ha dado tiempo a hacerme unos huevos fritos y todo. Que consiguieras escapar. Anda.
Venga. Venga, dame la mano. Dame la mano. ¿Alguien sabe cómo se puentea un coche? Pues como toda la vida, hombre, el rojo con el azul. Tienes que dejar dos cables juntos. Aguante esto. Y digo yo, ¿no había sido más sensato haberse quedado sin hacer nada? Por todas partes siguiéndonos. Un poco escondidos. ¿Qué pasaban esos nazis y ya está? Pues no. Y te tienen en ojos. Ah, vale, sí, nos disparan. Iba a decir, salen del coche y no nos disparan siquiera. Si fuera de noche sería más fácil. Entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Kreisau es difícil. Ya lo intentaron antes. El cielo está despejado, qué suerte. Bueno, prefiero morir al aire libre que en esa maldita prisión. Vale, estén alerta, esto tiene dos partes. Primero debemos alcanzar el ángulo muerto exacto. ¿En posición? A ver. ¡Ya! ¡Va, va, va! Ese acelerador estaba muy fino, ¿eh? Vale, no hay nadie en el coche. ¿No sospecháis nada? Después de 30 veces que ha pasado esto, ¿no sospecháis que alguien ha podido bajar por aquí? Bueno, y la segunda parte. Vamos a saltar, no duden. Háganlo. En cuanto lleguen al agua, contengan la respiración y síganme nadando. Hagan lo que hagan, sigan bajo el agua. Si emergen, estamos todos muertos. Hay nazis por todas partes. No lo piensen. Que curiosamente no os ven. Obviously. Venga, vamos para allá. ¿Qué es esto? Ah, una bicicleta. ¿Quién no quiere una bicicleta? A ver, ¿qué te pasa? Ah, que hay que cortar esto. Sí, sí, voy. Ya está. Cortado. Venga, y ahora lo tengo que abrir yo. ¿Tengo que hacerlo todo yo o qué? A que Fergus, ¿qué sería de ti sin mí? Como no viniera yo con esa pistolita, estabais todos fucked. Para arriba. Venga, déjame subir. Llevaba encerrado en esa prisión 3 meses. No tendría que haber una reja delante de la trampa. Estaba ahí la última vez que vine, o quizá lo olvidé. Estoy volviendo a salir. Es igual. Esta es su nueva casa. Si es que ya estás viejo, Fergus. Has desbloqueado una nueva ilustración. Perfecto. Cógeme, tengo frío. Verás. ¿Cojones? Suéltalo, Max. ¿Qué le ha pasado a ese? Tranquilo, capitán. Este es Klaus. Es un aliado. Era nazi, pero tranquilo, ya no. Tranquilo, Johnny. Menudo sitio. ¿Cómo es posible? Estamos en pleno centro de Berlín. ¿Os escondéis a la vista de todos? Ya no tienes frío. Es el último lugar que mirarían. Y no nos oirán. Mejor que bajes la voz, ¿ya? Increíble. Coño. BJ Blazkowicz. Solo tú eres lo bastante idiota para intentar entrar de día. Señora. Me alegra verte de nuevo, Fergus. Caroline, estás viva. Si llamas vida a cagar en una bolsa, 3 vértebras hechas cisco. ¿Y tú? Traumatismo encefálico, 10 centímetros de metralla en la olla. Y sigue ahí. Colon amputado, choque séptico y fractura pélvica. Amnesia, flashbacks, 14 años por el sumidero. Pero bueno, sigues igual de cuadrado que siempre, colega. ¿Qué sabe hacer usted? Pues yo sé colorear sin salirme de la raya. Un placer verte también, Tecla. Se suponía que debías estar muerto, Fergus Reed. Llevabas desaparecido 3 meses, estúpida anomalía. La gente no vuelve de Eisenwald. Y tú estabas fuera de juego.
He oído historias sobre ti. Me dijeron que moriste en 1946. Y te acuerdas de su cara. Como siempre, no sabes ni quién eres. Variable anómala, vaya, no he tenido en cuenta nada de esto. Tendré que revisar todo el modelo. Muchísimas gracias. De nada, estamos vivos. Estoy leyendo cosas interesantes de Londres. Tengo una carpeta llamada Proyecto Susurro, pero alguien me la cogió prestada. Creo que fue Klaus. ¿Podrías ir a buscarla y traérmela, por favor, capitán? Ahora que estás aquí, creo que vamos a hacer grandes cosas. O sea, me paso 14 años por ahí perdido. Señorita Anya, escuche esas frecuencias. Todo lo que venga de Londres, apúntela ahora y escriba lo que pueda. Aquí tiene lápiz y papel. ¿Y la máquina de escribir? ¿Sabe mecanografía? Sí. Mis padres creyeron que debía aprender. Ah, ¿para escribir al dictado? ¿Recetas y esas cosas? No, la verdad. Me resultó útil durante mi época en la Universidad de Londres. Se pone interesante. Con los bombardeos, tuve que volver a casa. Con 16 años. Caramba, doctora. Pues, ayúdame a descubrir qué traman esos malditos nazis en Londres. Encuentra el proyecto Susurro. O sea que ya hemos pasado de ser un matanazis a ser tu mayordomo, ¿no? Perfectísimo de la vida, me parece a mí. Todas estas cosas. En la segunda planta. Debe de tener la carpeta del proyecto Susurro. Mira, ahí está. Calavera. Esta es la que vimos en el tren, yo creo. Esta tía. Estos no sé quiénes son. Y aquí supongo que hay un montón de noticias. Victoria Nasia, Berlín, 8 de julio del 48. A primeras horas de la mañana del lunes, un equipo especial de asalto ha lanzado un ataque contra el último bastión del Ejército Popular de Liberación. En cuestión de horas, la República de China se ha rendido incondicionalmente. Los expertos han comentado que el gobierno japonés no tiene ahora otra elección más que renunciar a sus pretensiones territoriales sobre Asia. Fuentes cercanas al mariscal de campo afirman que se está trazando un plan para China y Japón que establecerá la transición de ambos países a estados subordinados con gobiernos y ejércitos separados. Estos estados, naturalmente, estarán bajo el mando supremo del superior imperio alemán. O sea que ya lo veo. Déjame en paz. No te conozco. Y no me apetece nada hacer amigos. Mira, Bobby, te llamas igual que mi perro. Estocolmo, 16 de marzo del 45. El ejército rojo se retiró anoche de un Moscú envuelto en llamas tras una semana de bombardeos alemanes. El fuego de morteros que se ha podido ver a lo largo de la noche y hasta la mañana del jueves parece haber provocado la destrucción de las partes interiores de la ciudad, que aún siguen en pie. De momento no se sabe nada del paradero de Joseph Stalin ni de su alto mando. O sea que Rusia también ha caído. Londres... Como bendecida por el sol, la bandera alemana ha ondeado en alto esta mañana sobre el palacio de Buckingham para marcar el fin de la tiranía monárquica que ha acosado el pueblo inglés durante siglos. A ver, yo como español, los ingleses no es que me cayeran bien durante una época de la historia. Esto hay que decirlo. Pero bueno, el mariscal de campo Gerald Feyerbaum, que dirige la invasión del territorio británico, ha advertido que se espera resistencia armada, pero la mayor parte del pueblo británico pronto se dará cuenta de cómo ha sido engañado por los belicistas líderes de su gobierno. Claro, como los alemanes no son belicistas. Como consecuencia de la rendición, la totalidad de la Commonwealth queda ahora bajo el mando alemán y se ha ordenado la retirada de los ejércitos restantes. Perfecto. ¿Esto qué es? Prisioneros escapan de Eisenwald. Durante las primeras horas del día, un pequeño grupo de prisioneros escapó de la prisión de Eisenwald. Los prisioneros han sido descritos por la policía como asesinos, violadores y degenerados muy peligrosos. Aconsejan a los ciudadanos que estén alerta y busquen personas que muestren un comportamiento desviado e informen de cualquier cosa que pueda ayudar en la búsqueda y captura de los individuos. O sea, me he escapado esta mañana, hace nada, y ya está aquí esto. Madre mía. En Asia, este lo hemos leído. La Real Fuerza Aérea está tocada, pero no hundida. O sea, aquí te explicará un poco, pues... todo esto. Sufrió una derrota en Liverpool, aunque en ambos bandos se registraron importantes bajas. La RAF se vio obligada a retirarse tras perder más de 2/3 de sus cazas. Pero aunque todo parezca ir en su contra, nuestros valientes hombres del cielo siguen luchando por el rey y la patria. Puede que sea este espíritu de lucha lo que constituya la esencia misma del carácter inglés. Nosotros los ingleses luchamos hasta el final, dijo el dueño de una tienda de barrio mientras intentaba extinguir las llamas que devoraban el interior de la iglesia de San Lucas. Y que me parte un rayo antes que dejar que un alemán venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Inspira... ¿Dónde me he perdido? Aquí. Inspiraría el espíritu del piloto Jameson
Jameson de la RAF las palabras de este hombre, Jameson, que fue abatido ayer en Liverpool, salió de los restos ardientes de su avión con su propio cuerpo envuelto en llamas, armado tan solo con una pistola, y mató a 4 paracaidistas alemanes antes de sucumbir finalmente. Aun cuando tenemos al enemigo en la puerta, la RAF removerá cielo y tierra hasta expulsarlo de Inglaterra. Ánimo, muchachos. O sea, esta es una noticia de los ingleses. Las tropas alemanas cruzan el Atlántico. Vancouver, 3 de enero del 47. Esta misma semana se ha hundido un submarino alemán en el estrecho de Cabot, a solo unos kilómetros de la costa de Cabo Norte. Hoy, cientos de barcos han cruzado el Atlántico y las primeras tropas alemanas han pisado territorio canadiense. Ahora es el momento de ser valientes, dijo el primer ministro en una retransmisión radiofónica urgente. Es ahora o nunca. Nuestros hombres del frente necesitan el apoyo de todos ustedes para defender nuestra patria, para defender nuestra libertad. O sea, están en Canadá. Alemania triunfa en el este. La derrota ha resultado devastadora para el ejército rojo esta mañana, cuando la bandera alemana se ha alzado en la parte occidental del río Volga. En una declaración a nuestro corresponsal, el mariscal de campo Friedrich Richter ha dicho que la victoria se ha debido no solo a los duros esfuerzos de nuestras entregadas tropas, sino que ha sido también el resultado de una nueva arma desplegada por primera vez en el campo de batalla. El Panzerhund es una bestia de guerra mecánica y autónoma, incapaz de sentir miedo o remordimientos. Es la forma más pura de una máquina de matar que existe y despedazará a los rusos, miembro a miembro. Este es el tipo de Bobby, es de su familia. Los Panzerhund esos. Los rojos se rinden, el frío invierno ruso no perdona, pero ¿quién lo creería viendo las caras sonrosadas y sonrientes del victorioso ejército alemán y el pueblo liberado ruso, dice. La última batalla contra el ejército rojo tuvo lugar en Izbrsk, después de su campaña de un mes por tomar la ciudad rusa. Una campaña que, tras numerosos contratiempos y cientos de bajas civiles, acabó por volver al pueblo ruso en contra de su propio ejército. Con bombardeos nocturnos de la fuerza aérea alemana sobre las fábricas militares del ejército ruso en la región de los Urales, solo era cuestión de tiempo que la moral de las fuerzas rusas empezaran a decaer. Aún no se ha localizado el sangriento tirano Joseph Stalin, pero corre el rumor de que podría haber sido asesinado por sus propios hombres. Pues ya está todo. Ya hemos visto todo. Europa. Supongo que el amarillo es de los nazis. Mira, las Baleares están ahí. Se puede ir a veranear todavía. Ah, mira, aquí hay otra noticia. La última luz de Inglaterra. La fuerte resistencia del valiente pueblo de Londres ha sido reprimida, afirman fuentes internas de la ciudad. Tras la sublevación de agosto, que ha parecido un punto de inflexión para los luchadores de la resistencia, los tiranos alemanes han liberado su última máquina de opresión, un monstruoso artefacto llamado London Monitor. Los testigos describen el combate como una masacre en la que las calles adoquinadas quedaron bañadas en la sangre de los valientes luchadores de la resistencia, aplastados o tiroteados por la gigantesca máquina. Las unidades de combate de élite alemanas procedieron después a avanzar de un bloque a otro para eliminar sistemáticamente a los últimos luchadores de la libertad que quedaban en pie. O sea, que hay una máquina hasta más grande que el Panzerhund. Vale. Ese tío es un poco idiota y no me deja decirle nada. Dios, ¿qué es esto? Ah, esto es un submarinito. Te metes ahí, no sé desde qué posición. Este pita es un submarino. Yo al principio, al verla así, pensaba que era la BFG del Doom. Qué tíos. Bueno, gente, pues después de esta clase de historia alternativa alemana, vamos a dejar el episodio por aquí. Tenemos que hacer ahora de mayordomo para ciertas personas. No miro a nadie, ¿eh? Y eso es todo. Así que espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dadle un buen like y suscribíos para no perderos ni uno solo de esta fantástica serie con el matanazis por excelencia, Tito Blazkowicz. Nada más me despido. Hasta pronto, gente. Un saludo. Adiós.